Entonces, qué mala suerte. Si tú tienes prospectado irte a Canadá, bueno, pues haz las cosas con tiempo para que no te pase lo de Jordi Rosado. Oigan, y en otra información nos vamos a ir ahora con nada más y con nada menos que con Dulce, la cantante, que ya se prepara para su Metropolitan. Dulce va a estar en el Metropolitan el próximo 16 de marzo. Me hizo el favor de invitarme a mi querida Dulce, que la quiero, que le mando muchos besos, pero pues desgraciadamente pues no vamos a poder acompañarla porque tenemos un cumpleaños muy importante. Pero bueno, yo estoy seguro que todo el público y toda la gente que quiera a Dulce, con esa voz extraordinaria que tiene, estará apoyándola. Y resulta que ayer ofreció una rueda de prensa y pues le preguntamos del tema de Lisette, que ya es un tema medio viejo, ¿no? El tema de Lisette, si esto lo hicieron como por propaganda para algún proyecto que traen juntas, y aquí nos dice Dulce si va a haber o no colaboración o qué lo que, o si hay como algún interés en cantar juntas y por eso hicieron lo del mentado pleito. O número, y también le preguntamos si ahora que hicieron el tema de La Siempre Reina, segunda parte, pues Lucía y Méndez y ella tuvieron algunos problemas, porque a pesar de que son amigas, pues puede ser que se le suba a la Méndez, se le sube la Méndez y puede ser que hayan tenido problemas. Y a Dulce se le sube lo Dulce y pues también puede ser que saque su carácter y tengan problemas. Y a pesar de que son tan amigas, ¿existieron diferencias y pleitos entre ellas? A ver qué nos dice. Mi generación. Lisette no es mi generación, aunque canta muy bonito y la quiero mucho y la respeto mucho y eso que sucedió para mí ya es un asunto que ya pasó y que no tuvo importancia en el momento. Ya, se fue, ya pasó, no pasa nada. Pero yo no tengo ningún plan con Lisette. Tengo pendiente y ahí sí estoy en deuda con Sheila, por ejemplo. Con Sheila sí, tengo una deuda moral porque fui su maestra. Y siempre tuvimos por ahí el deseo de hacer algo juntas. Y me lo ha dicho muchas veces y Yo yo seré la de verdad tercera deseo pregunta. hacer algo con Sheila. Pero por ahí va mi historia, ¿me entiendes? Más con la gente con la que he hecho cosas que con Lisetita, que realmente la he tratado muy poco, aunque la conozco desde chiquita, pero la he tratado poquito. Pero por ahora no tengo ningún plan con ella y lo que pasó ya me acuerdo que fue. Okay. Mi segunda pregunta, Sí. sabemos también que es una reina, se va a ser una reina, y también puede ser una grandiosa, pero en ese sentido, y ahora que ella sí me agarra este reality, Ay, ¿sabes qué? Le cuesta horrible. me gustaría saber también en este A ver, concepto de espérame, bandas. mi amor, espérame, mi amor. ¿Puedes Sí. hablar un poquito retiradito del micrófono probar que se ¿Ya me está? el eco? A ver, Ah, habla. ¿me escucharon? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Más, Un, más. dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos. Hace mucho eco, pero bueno, se lo digo. En el micro. Ok. Ahí está, un dos, un No dos, un se dos. escucha, no, En el mira. micro. Micro, a ver. Sí, hasta Ok. para acá, mi costa, para que pregúntame sin mi Ah, confianza, preguntaba vamos. justamente del show de grandiosas que arranca, bueno, grandiosas, siempre reinas, que arranca este reality el 19 de marzo en Netflix. Sabemos perfectamente su hermandad que tiene con la señora Lucía Méndez, pero justamente acabamos de ver que en este reality ya terminó en algunos pedacitos de pleito con Lorena Herrera. ¿Qué nos podría decir usted de, pues, lo que es la señora Lucía Méndez como persona, más allá de esa diva que conocemos, ¿no? Más allá de esa celebridad? Pues, ¿cómo es ella? Pues pregúntenle a ella, yo no quiero decir nada. Yo la conozco de hace muchísimos años, éramos muy jóvenes cuando nos conocimos. Yo conocí el lado bello de su persona y siempre la voy a, pues siempre voy a querer y siempre voy a apreciar a esa Lucía Méndez que yo conocí cuando éramos jóvenes, porque además tuvimos una historia en la que yo pasé por una gran depresión y ella fue una persona que se portó conmigo súper bien y siempre le voy a agradecer. Eso queda ahí como ahora, ¿verdad? En la nube. Eso ya está en la nube. Pero pues los años nos hacen cambiar en muchos aspectos y ahora pues Lucía sigue siendo una muy buena persona, una gran artista, una gran estrella. Pero ya obviamente pues ya no nos vemos como nos veíamos antes, con la frecuencia que nos veíamos antes. Y ahora la veo así como más fuerte de carácter, más fuerte de carácter. Es lo único que yo le veo de diferencia, pero pues yo también estoy más fuerte de carácter. ¿Cómo es?
sea, que en el reality... Pues mira, a mí como que mi Dulce me dio a entender como que hubo cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no lo dice tan abierto, porque obviamente hay una amistad con Lucía de muchos años, pero sí deja entrever que pudo haber cosas. Al momento de decir, pues, Lucía la encuentro hoy con más carácter, pues, ¿qué te puedo decir? Porque obviamente algo encontró. Pues mira, Lucía tiene su carácter, todas tienen su carácter, ninguna se va a hacer una Blanca Palomita. Olivia Collins, Lucía, Dulce, Lorena Herrera, la que creo que, fíjense, que no siento que tenga un carácter así fuerte, es Rosa Aurora Chagoya, nuestra querida Lola La Trevera, que también va a estar en este reality. Ella, para que vean, siento que es más como que más dócil, como que más easy going, como que más, no hay pedo, así como que se amase la señora, ¿no? Pero bueno, de que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, tanto el reality de Siempre Reinaldos, que ya viene en Netflix este mes, y no se pierdan, vayan a ver a Dulce, por favor, al Metropolitan, solita, ya sin grandiosas ni nada, ella solita va a estar cantando todos sus éxitos, y le agradezco la atenta invitación que nos hizo llegar Dulce a través de su oficina, pero pues no vamos a poder estar, desgraciadamente no vamos a poder estar, y bueno, pues ahí está la situación. Dice Cadenix, Dulce luce muy bien, a mí me da miedo Lucía, se ríe y ya nada se le mueve, tiene cara de piñata toda acartonada. Ay, no le digas así a mi Lucía, Cadenix. Ana María Alvarado, la libélula. Chabelita, en mi país también pasa, los envuelven en brillos legales y los dejan presos. Uy, pasa, muy seguido. Oscar y Mitch, porfa, da la nota de Lucía pidiendo la luz divina, tosiendo como Elisa. Ay, mi amor, ponme la luz, mi luz. Estás bien, mi amor. Lucía, ¿segura que no tienes COVID? No tengo COVID, mi reina, no tengo COVID. ¿Estás segura, mi amor? Porque sí me da un poco de miedo. Estaba en las bolas de mí. Ay, no. Ana María Alvarado.